Bien, me presento, soy Jesús. Los nazis no me están dejando hablar. Motivo. Yo tenía un Facebook, José María Jesús, el cual lo han cerrado al público para que no lo vea nadie en las publicaciones. Y ahora publico en una página que me ha abierto que se llama Jesús manipulado por nazis. Y si no están viendo esta página Jesús manipulado por nazis y también ha sido cerrada, entonces no están viendo nada de lo que publico yo. Es decir, cogen los vídeos de YouTube, los cortan, los pegan, ponen escritos y ya he publicado yo, pero no he publicado yo. Es decir, no están viendo nada de lo que yo publico, ¿de acuerdo? Me explico, yo publicaba en el Facebook de José María y Jesús, ¿de acuerdo? Estaba publicando en el Facebook de José María y Jesús. Ese Facebook me fue cerrado porque empecé a tener 400 personas y me fue cerrado para callarme la boca. Y ahora resulta que la página de Jesús manipulado por nazis también me ha podido ser cerrada. Se llama Jesús manipulado por nazis. Si me han cerrado esa página, ya no están viendo nada de lo que hablo yo ni de lo que escribo yo. Sí, están viendo vídeos hablados, pero todo manipulado y todo escrito manipulado por los cerdos, por los nazis. Bien. Por eso yo no puedo organizar el día para ustedes. Sería manipulado por internet, no sé si me entienden. Si organizo el día para ustedes, o me cortan la página, o me la eliminan, y de esta forma no se enteran ustedes del día que les pongo yo. De acuerdo, yo solo publico Jesús manipulado por nazis. Es una página que me ha abierto y resulta que seguramente ya me la han cerrado. Así que no tengo forma de expresarme ya hacia ustedes, ¿de acuerdo? Yo seguiré publicando Jesús manipulado por nazis, aunque ustedes no vean. Pero ¿cuál es el problema? Que no están viendo lo que yo publico. Ven lo que los nazis quieren que ustedes vean. Nada más que eso. Creo que me he expresado clara y correctamente. Y por cierto, voy a dar un beso de tornillo a mi mujer. Espero que el 10 o 12 de julio, porque estas manipulaciones ya están siendo exageradas. Pero tienen hasta el 15 de julio, si lo están viendo, para nombrarme capitán general. Eso sí están viendo este vídeo. Bien, repito, José María y Jesús, que era donde yo publicaba el Facebook, me fue cerrado. La página de Jesús manipulado por nazis seguramente también me lo han cerrado, por lo cual ya no están viendo nada de lo que publico yo. Tan solo lo que publican por mí esta panda de cerdos. ¿De acuerdo? Porque yo solo publico en Jesús manipulado por nazis. Que ven la página bien, que no la ven, entonces no están viendo nada de lo que publico yo y está siendo todo manipulado. Porque me cortan la boca para no publicar el viaje de cara a ustedes y poder realizar el viaje con ustedes. Así que fíjense quién es su enemigo. Su enemigo son los cerdos, los nazis y todos los que les acompañan. Nada más que eso. Muchas gracias, Capitán General Jesús. Y recuerden, tienen hasta el 15 de julio y el motivo es manipulación a lo bestia. De acuerdo, yo solo publico en Jesús manipulado por nazis. Y si esa página me ha sido también cerrada, entonces lo lamento por ustedes. De acuerdo, pero solo publico en Jesús manipulado por nazis, que es una página que tengo. Si esa página también me ha sido cerrada, yo ya no estoy publicando a la vista de ustedes. Creo que me he expresado correctamente. Solo publico en Jesús manipulado por nazis y en José, María y Jesús para que este mensaje llegue a todas las personas que pueda. Porque José, María y Jesús me lo han cerrado cara al público también. Es decir, me quieren callar la boca a los putos cerdos. Pues no lo van a conseguir. Muchas gracias, Capitán General Jesús. Y lo que sí es mi primera casa, que es más importante, Capitán Jesús. Gracias.